Pilar Mariano y bajo el lema con María, Servidores de la Esperanza, se realizó la peregrinación y se celebró la misa por el Día de la Virgen de la Merced. Monseñor Carlos Sánchez pidió combatir al egoísmo como el principal virus y entregarnos al servicio de los demás. Claro que hay que librar una gran batalla, ya no contra los realistas, sino especialmente contra, en nuestro corazón, contra el propio egoísmo, contra la ambición, contra la agresión, la violencia, la injusticia, la corrupción, en la que tenemos que renovarnos. Esta es una oportunidad. Esta terrible pandemia es una hermosa oportunidad que tenemos para hacer pie en el fondo y salir adelante. Pisar en lo más esencial que tenemos los argentinos, que es ser hermanos, para desde ahí resurgir como una Argentina distinta. Entonces vamos a meterle pata, vamos a crecer en esperanza y vamos a poner todo lo que tengamos al servicio de los demás, para el bien común. ¿Qué significa la Virgen de la Merced para vos? Mucho en mi familia y para mí. Siempre ha sido una tradición para nosotros el 24 de septiembre acompañar a la Virgen en familia y bueno, significa muchísimo para nosotros. ¿Cómo viviste este día tan particular? Este día para mí fue hermoso. Tuve la oportunidad de visitar un hogar donde hay chicos en rehabilitación de las adicciones, justamente en el Día de Nuestra Madre Liberadora, que se llama Hogar Nuestra Señora de la Merced. Así que pude compartir con los hermanos, cantar, escuchar la redención de nuestra madre, el acompañamiento del Señor en cada uno de sus vidas, ¿no? La Virgen de la Merced es nuestra madre, ¿no? Que siempre nos guía, nos cuida. Por ejemplo, ella siempre está, y bueno, y en todo momento no está ayudando, ¿no? Nos está cuidando y nos está guiando por el camino. Confío mucho en la Virgen de la Merced y estoy acá porque he venido a pedir, agradecer y a pedir el fin de la pandemia, seguramente como muchos tucumanos. Así que la fe nos mantenga firmes. Si nosotros somos sinceros y hacemos las cosas como corresponden, y vamos a aportar al bien común. Si la justicia es justa, si los legisladores legislan para el bien del pueblo, si la justicia busca la justicia para todos, si el Ejecutivo busca de atender a todos los tucumanos, y vamos a crecer en paz porque va a cumplir cada uno su rol. Esto es lo importante, que asumamos cada uno nuestro propio rol, nuestra propia obligación, nuestro propio trabajo. Nadie es tan inútil que no tenga algo para entregar y para servir y para dar a los demás.